pronto ha escuchado, ¿qué es eso de las 4 P's? ¿Las 4 P's de marketing? ¿Quién me lo dice? El día de hoy, miércoles 28 de noviembre del 2018, un tema muy interesante. En nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en la sección de marketing, vamos a ver un tema interesante y es ¿cuáles son esas 4 P's del marketing? Y es que si no aplicamos estas 4 P que las vamos a hablar en las estrategias de marketing, pues nos va a fallar algo porque no van a ser integrales y no van a abarcar todo el escenario completo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. La primera P de producto, ¿qué quiere decir? Todo lo que tenga que ver con el producto o con el cualquier bien que sea, o el servicio, o la idea, o la institución, lo que yo ponga a comercializar a mi público objetivo. Estamos hablando sobre eso del producto. Para ello voy a tener que ponerle un nombre, que identificar en qué envase, cómo lo voy a presentar, si estoy hablando de un servicio, cuántas horas van a tener, qué tiempo va a ser, en fin. Para ello debo plantearme varias preguntas como ¿qué beneficios ofrece mi producto a mi cliente? ¿En realidad le da un valor agregado a mi cliente? ¿Cuáles van a ser las características de este producto? La segunda P que tenemos es precio, es decir, ¿cuál es el valor de intercambio que me va a dar? Es decir, el cliente con su dinero y yo con mi producto, ¿cuál va a ser ese valor? En realidad, definir esto no nos queda solo en definir la fórmula que sería el precio igual a costos fijos más costos variables y la utilidad que quieras tener. Va un poco más allá. ¿A qué me refiero? A que si depende, tienes que hacerte preguntas como que si mi producto va a ser económico y va a llegar a grandes masas o si va a ser exclusivo para muy poca gente y por eso deberé subir el precio porque estoy dando un valor agregado mucho más alto. No estoy solo cumpliendo necesidades funcionales, sino también estoy llegando al hedonismo, estoy satisfaciendo necesidades simbólicas. Todos esos planteamientos te tendrías que cuestionar y contestar para definir el tema del precio. Vamos con la tercera P y es plaza, que tiene que ver con todo lo que son los canales de venta, los mecanismos de distribución que yo tenga de mi producto. Por ejemplo, si lo voy a hacer en una tienda física, a pie de calle, o si le voy a hacer en una oficina, si estoy ofreciendo mis servicios, o si voy a utilizar un e-commerce, una tienda online, puede ser e-commerce, puede ser un membership site, o si voy a utilizar un canal de distribución, voy a valerme de un equipo de distribuidores para que lleguen a otras empresas y así llegar mi producto al cliente final. Para ello deberemos tomar varias variables en cuenta, como es el almacenamiento, qué capacidad debo tener, dependerá si es un producto físico de pequeño tamaño, de grande tamaño, si es un producto intangible, será de otra manera. Temas de transporte, tiempos de entrega, costos de envío, todo lo que tenga que ver desde que yo hago las negociaciones con los proveedores, y todo el proceso que debo tener hasta que mi producto y o servicio esté a merced del cliente. Eso sería plaza. Y como cuarta P está la promoción, es decir, la difusión, la comunicación que yo como empresa, como emprendedora, voy a notificar. ¿Cómo me voy a dar a conocer a mis clientes sobre mis productos, mis servicios? ¿Qué canales voy a utilizar para difundir esta información? ¿Qué tipo de estrategias de marketing vamos a aplicar? ¿Sea outbound marketing o inbound marketing? ¿Utilizaré redes sociales? Para eso también debo preguntarme, ¿cómo es mi cliente? ¿En dónde está? ¿Qué escucha? Porque también podríamos apalancarnos de las redes sociales. En todo caso, hasta aquí son las 4 P. A pesar de que
que es un concepto de 1960, es un concepto antiguo, hasta ahora está en vigencia porque si tú aplicas tus estrategias de marketing utilizando estas 4 P's, conseguirás, como dije al inicio, estrategias más integrales, más sólidas y que te ayuden a mejorar esos indicadores de gestión. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy, muy cortito. Si quieren profundizar más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. Y también invitarles a que visiten katiaman.com, donde van a encontrar el detalle de todo de este video, del podcast. Y próximamente estamos trabajando en cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para equilibrarnos como madres y mujeres emprendedoras. Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte a muchas más personas que les pueda interesar. Nos vemos el próximo video este viernes. Chao.